Durante miles de años, los corazones y las mentes de gentes de todo el globo se han enfocado en una pequeña franja de tierra. Situado entre la orilla oriental del mar Mediterráneo y el interminable y dilatado desierto arábico, este pequeño rincón es venerado por millones. La Tierra Santa, durante generaciones, ha sido el escenario de acontecimientos que han moldeado el curso de la vida humana y su destino. Esta es la Tierra Santa de la Biblia, la tierra prometida por Dios a Abraham, a la que Moisés llevó a los hijos de Israel desde Egipto, la que Josué conquistó encabezando los ejércitos de Israel que atravesaron el río Jordán. Aquí un joven pastor mató al gigante filisteo Goliat, y fue en estas colinas donde el rey David estableció su capital, Jerusalén. Y en este lugar, el hijo de David, Salomón, construyó el primer templo hebreo. Pero más que nada, esta es la tierra santa de Jesús, la tierra donde, 2000 años atrás, se estableció una nueva alianza que prometía el reino de los cielos, una religión que ha crecido hasta difundirse por todo el mundo mientras nos encaminamos del amanecer al brillante esplendor del nuevo milenio. Aquí el mundo presenció los hechos de la vida de Jesús, el Nazareno, una vida de enseñanzas, curaciones y milagros, una vida que culminó con su muerte por crucifixión y la resurrección, que fue en sí un milagro y una promesa a la humanidad para siempre jamás. Este documental le invita a compartir un viaje por este singular país. Le llevaremos a visitar los lugares en donde ocurrieron esos acontecimientos tan trascendentales. Este es el viaje de toda una vida, una peregrinación imborrable, un recorrido por la tierra de Jesús. Nuestro relato comienza en los albores de la historia, en otras tierras. Hace unos 4000 años, en Ur de los Caldeos, un hombre recibió un llamado de un dios invisible. El Señor había dicho a Abraham: "Vete de tu tierra y tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande". Rechazando el antiguo culto de los ídolos, Abraham tomó a su familia y sus posesiones y emprendió un viaje que cambiaría para siempre la faz de la tierra. Cruzando la media luna de las tierras fértiles, llegaron él y su gente a la tierra prometida. Los nómadas han deambulado por estos desiertos desde antes de la época de Abraham, y los beduinos de hoy en día mantienen su antigua cultura. Tocando música con instrumentos caseros, amenizan la hospitalidad vespertina que brindan en sus tiendas. La tradicional narración de relatos alrededor de la fogata está acompañada por el rítmico molido del café que se sirve durante toda la noche, y las historias pasan de generación en generación, elogiando el honor y las proezas de los antepasados, como el patriarca Abraham o Ibrahim, como lo suelen llamar. Estos relatos son parte integral del orgulloso legado beduino. Atraído por los numerosos manantiales y pozos de la región, Abraham se radicó en el área de Beersheba. En las excavaciones de la ciudad bíblica de Tel Beersheba, todavía se puede ver un antiguo pozo fuera de la puerta de la ciudad. Este pozo bien pudiera ser el mismo excavado por Abraham e Isaac, tal como lo describe el libro del Génesis. Poblado una y otra vez, este Tel, o colina artificial, contiene los restos de un poblado sobre otro. Sus antigüedades se remontan a la época de los patriarcas, a David y Salomón, a los períodos romano y bizantino. Alimentada por esos manantiales, Beersheba ha vuelto a surgir en las inmediaciones y es ahora una próspera ciudad y la capital de la región del Negev.
Según el libro del Génesis, Abraham también visitó Hebrón, una de las ciudades más antiguas de Tierra Santa, situada a unos 35 kilómetros al suroeste de Jerusalén. Aquí compró su primera parcela de la tierra prometida, abonando 400 monedas de plata por este codiciado lote, un campo en el que se halla la cueva de la Macpelá. La deseaba para enterrar en ella a su esposa Sara. Se afirma que en este campo también estarían sepultados Adán y Eva. En el centro de la cueva se encuentra la sala principal. Allí hay dos grandes cenotafios o monumentos funerarios, venerados actualmente por judíos, cristianos y musulmanes. La tradición afirma que es el cementerio de casi todos los patriarcas y matriarcas del Antiguo Testamento. La única figura ancestral que no está sepultada en Hebrón es la matriarca Raquel, la segunda esposa de Jacob y su esposa favorita. Falleció al dar a luz a Benjamín en el camino junto a Belén al sur de Jerusalén. A través de los siglos, la tumba de Raquel se ha convertido en un lugar venerado por peregrinos de las tres religiones monoteístas. Las mujeres judías, en especial, acuden a la tumba de Blanca Cúpula a fin de orar para que conciban y tengan hijos sanos. Abraham fue también a Egipto, la poderosa nación del sur, y su bisnieto José, el de la túnica de diversos colores, fue llevado a Egipto. Vendido como esclavo por sus celosos hermanos, José llegó a ser la segunda personalidad de esa tierra, el ministro principal del propio faraón. Pero unas generaciones más tarde, sus descendientes, los hijos de Israel, fueron nuevamente esclavizados y empleados en trabajos forzados, construyendo las pirámides y las grandes ciudades de Egipto. Solamente cuando una criatura perdida creció, se convirtió en un hombre de la corte y descubrió su verdadero origen, estas gentes esclavizadas perfilaron la esperanza de regresar a su tierra prometida. Este hombre se llamaba Moisés. Partiendo el Mar Rojo en dos, Moisés, príncipe de Egipto, encabezó el éxodo a la montaña del Señor, que posiblemente sea el monte Sinaí. La Biblia relata que Moisés se encontró con Dios y recibió los 10 mandamientos para toda la humanidad. Durante 40 años, los hijos de Israel deambularon por el desierto hasta que finalmente se aproximaron a la tierra prometida. En la margen oriental del río Jordán, Dios apartó a Moisés de su pueblo. Aquí, en el monte Nebo, se le concedió la única ocasión de ver la tierra prometida, a la que no se le permitió entrar. Sin duda, el gran patriarca contempló este panorama espectacular a través del Mar Muerto que permite atisbar hasta Samaria y Judea. Murió aquí y habría sido sepultado en una tumba cuya ubicación se desconoce hasta hoy. Tampoco se sabe cuándo surgió la tradición que relaciona esta montaña con los últimos días de Moisés. Pero en los albores de la era cristiana ya estaba marcada por una pequeña capilla, y en el siglo VI ya había aquí un prestigioso monasterio. Este piso, descubierto el siglo pasado por arqueólogos franciscanos, es uno de los más hermosos mosaicos encontrados aquí. Pero los hijos de Israel no estuvieron mucho tiempo sin un líder. Josué, hijo de Nun, asumió el mando y, aplacando los temores del pueblo, lo llevó a la ribera del río Jordán. Fue aquí, no lejos del lugar en donde Jesús sería bautizado un milenio más tarde, que los hijos de Israel entraron en la tierra prometida. Este hecho es evocado por el pequeño monasterio griego ortodoxo de San Juan el Bautista, también llamado Karzel Yehud, el castillo de los judíos. A través de los siglos se han reunido aquí grandes multitudes en la Epifanía para marcar el bautismo de Jesús.
Cruzando el Jordán, dirigidos por Josué, el pueblo de Israel avanzó hasta la vecina ciudad de Jericó, a 360 metros bajo el nivel del mar. Jericó es la ciudad más baja del mundo, un oasis en el desierto desde los albores de la humanidad. Contemplando el panorama de la Jericó de hoy, con su lozana vegetación creada por uno de los pocos manantiales del desierto de Judea, se entiende por qué ha sido llamada la ciudad de las mil palmeras. Jericó también presume ser la ciudad más antigua del mundo. Al ser encontradas por primera vez sus viejas ruinas, causaron gran revuelo, porque parecían indicar que se trataba de una ciudad amurallada. Pero como se remontaban a casi 9 milenios, demostraron ser más antiguas que las murallas citadas en la Biblia. No lejos del sitio donde estaría la antigua Jericó, se hallaron los restos de una sinagoga del VI siglo. Allí se desenterró un hermoso suelo de mosaico con una menorá con la inscripción «La paz sea con Israel». No se había logrado todavía la paz. El ejército de Josué emprendió la conquista de la tierra prometida y llegó a las enhiestas murallas de Hazor, una de las principales ciudades-estado de los cananeos. La Biblia nos relata que fue el rey de Hazor quien encabezó las fuerzas militares cananeas contra Josué. Pero los hijos de Israel los vencieron y quemaron la ciudad. Los arqueólogos han desenterrado 21 capas de distintas civilizaciones en el asentamiento fortificado de Hazor. Aquí existió una floreciente ciudad en la Edad del Bronce, y las excavaciones han desenterrado tablillas de arcilla. Remontándose al siglo XVIII a.C., estos documentos evidencian el carácter de la ciudad como un centro administrativo. En años recientes se han descubierto una profusión de estatuas de bronce de deidades y varios templos cananeos intactos, lo que indica a los expertos que Hazor fue en su época un importante centro religioso, además de haber sido una ciudad real cananea. A lo largo de las costas del Mediterráneo solían vivir los filisteos, los mayores enemigos de los israelitas. Aquí, en la vieja ciudad de Ashkelón, las antigüedades recuerdan el heroico relato bíblico de Sansón. Después de haber sido seducido y debilitado por Dalila, Sansón fue llevado a Gaza por los filisteos. Lo encadenaron a las columnas de su templo, preparándolo para ofrecerlo en sacrificio a su dios Dagón. Pero dotado de una inmensa fuerza divina, Sansón derribó las columnas hasta que el templo se desplomó sobre los filisteos. Entre las ruinas que se pueden admirar hoy en esa ciudad figuran estatuas y columnas de la época helenística y de los cruzados. Lentamente el tiempo transcurrido forjó las 12 tribus de Israel en una sola nación. Durante el reinado del rey Saúl, un joven pastor de Belén fue elegido para enfrentarse contra el gigante filisteo Goliat. En el valle de Elá, o del Terebinto, David mató al gigante con una piedra que lanzó con su honda. Actualmente, los únicos gigantes que se pueden encontrar en este valle son esas enormes antenas que constituyen el punto principal de las modernas instalaciones de Israel para la transmisión por satélite. Hace unos 3 milenios, el rey David asedió la ciudad fortificada de Jerusalén, entonces en manos de los jebuseos, una tribu cananea local. Los hombres de David conquistaron la ciudad al infiltrarse por el único punto débil, los túneles de su sofisticado sistema de agua. Después de la conquista, David convirtió a Jerusalén en la capital de su reino. Algunas partes de la ciudad de nuestros días se asemejan mucho a la Jerusalén bíblica. Este es un modelo de la ciudad en su tiempo.
Bajo el mando de David, el reino creció y adquirió potencia, pero fue su hijo Salomón a quien se le confió la tarea de edificar una casa permanente para el Señor. Salomón construyó una poderosa flota mercante que tenía su puerto principal en la localidad de Eilat en el Mar Rojo, la Eilat de hoy. Como los buques mercantes de nuestros días, que zarpan de Eilat hacia el Océano Índico y más allá, se estima que esas embarcaciones de la antigüedad habrían llegado hasta la India para traer fabulosas cantidades de oro que equivaldrían a 2/3 del ingreso anual del reino. La Eilat de nuestros días ofrece una riqueza propia. Gozando de un clima soleado durante todo el año, es la costa azul de Tierra Santa que atrae a gente de todo el mundo. La vida nocturna de Eilat refleja tanto lo mejor del entretenimiento moderno como las raíces bíblicas del país, al rememorar visiones del harén de 700 esposas y 300 concubinas de Salomón. No resulta difícil imaginar que él fuera el autor del Cantar de los Cantares. Eilat ofrece un mundo submarino único en su género, con los pintorescos arrecifes de coral y todo un espectro de vida marina. Un atractivo muy especial son los delfines, tanto en la zona protegida del arrecife de los delfines como mar adentro. Salomón emprendió la obra de edificar un gran templo al Señor en Jerusalén. Y a la ciudad portuaria de Jafa, uno de los puertos más antiguos del mundo, llegaban las riquezas y los artífices de la región. El rey fenicio Hiram de Tiro envió la mejor madera de cedros y abetos del Líbano, piedras finas y artífices muy expertos, para asistir en la realización de esa magnífica obra que estaba revestida de oro puro. Pasados 7 años, se completó el monumental edificio y el arca fue triunfalmente traída del tabernáculo al templo del Señor. Así es que florecía el reino de Salomón. Aquí, en Megiddo, a medio camino entre Jerusalén y la Galilea, Salomón erigió un imponente palacio. Este lugar controla la ruta estratégica que desde el mar, a través del fértil valle del Esdralón, llega a Damasco en Siria. Parece ser que a Megiddo se le ha destinado a ser el campo de lucha, tanto para los lugares santos como para la gran batalla del fin de los tiempos. El Apocalipsis nos indica que en Armagedón triunfarán finalmente las fuerzas del bien sobre las del mal. El nombre de Armagedón se deriva de las palabras hebreas Ar-Megiddo, el monte de Megiddo. No lejos de Megiddo, el terreno asciende hacia las montañas del Carmelo. En épocas paganas se creía que en estas alturas moraban los dioses cananeos. Unas generaciones después del reino de Salomón fue aquí, en estas ondulantes cimas, que el gran profeta bíblico Elías retó y venció a los 450 sacerdotes de Baal. Actualmente existe una iglesia de la Orden Carmelita en estos pintorescos parajes.
En el octavo siglo antes de Jesucristo, los asirios marcharon contra Jerusalén, la capital. El rey Ezequías, temiendo que pusieran sitio a la ciudad, había tomado medidas para protegerla. Todo el viejo sistema de suministro de agua a Jerusalén procedía siempre de una sola fuente, aquí, en el valle de Cedrón, denominada el manantial de Siloé. El plan de Ezequías era innovador y osado. Colocó a sus hombres en dos lugares, uno en el manantial y el otro dentro de las murallas. Los dos grupos comenzaron a excavar día y noche y crearon un túnel de 1.600 pies perforado en la roca, encontrándose precisamente en el punto fijado. Se talló una inscripción en el muro para señalar el increíble hecho. La fuente de agua estaba ahora segura dentro de las murallas de la ciudad. Cómo se realizó este prodigioso plan de ingeniería es algo que sigue siendo un misterio, y en su época había sido considerado un milagro. Jerusalén resistió el sitio. Lamentablemente, no ocurrió lo mismo 120 años más tarde. Una nueva potencia surgió en Mesopotamia. Los babilonios y su rey Nabucodonosor emprendieron la conquista del mundo. Cuando los judíos resistieron valientemente, Nabucodonosor devastó Judea y envió a sus hombres a conquistar Jerusalén. Dícese que al divisar a las tropas que marchaban, el rey Sedecías trató de huir a través de esa cueva excavada por el hombre, que algunos creen llegaba hasta el Mar Muerto. Pero el monarca fue capturado y enviado a la cautividad con su pueblo para llorar su mala suerte en los ríos de Babilonia. Pero incluso Babilonia no duraría, y pronto los judíos regresaron para volver a construir su devastada capital de Jerusalén y el que había sido su magnífico templo. Bajo el mando de Alejandro el Grande, la Tierra Santa floreció, y una de las ciudades que crecieron en forma espectacular fue Bet-Sheán. Situada al norte del Valle del Jordán, ya había sido un lugar importante en tiempos bíblicos. El cuerpo decapitado del rey Saúl fue colgado en sus murallas luego de haber sido derrotado por los filisteos. En el reinado de David, la ciudad creció y prosperó, y el rey Salomón reconstruyó sus murallas. El Tel, o colina artificial, se remonta a la era calcolítica, y las excavaciones han revelado un gran número de hallazgos. Después de la conquista de Alejandro en el año 333 a.C., Bet-Sheán se convirtió en un importante centro de cultura helenística. Los numerosos mosaicos y su impresionante teatro, construido 200 años después de Cristo, con una capacidad para 7.000 espectadores, evidencian hasta qué punto la ciudad prosperó. En 749, Bet-Sheán fue destruida por un sismo, el mismo que destruyó Cafarnaúm. En el año 40 a.C., los romanos nombraron rey de Judea a Herodes el Grande. Para poder asumir el poder, tenía que dirigir a las tropas romanas para que se apoderasen de la tierra. En la Galilea, tropezó con una marcada resistencia. Aquí, en donde el monte Arbel domina la margen occidental del mar de Galilea, los combatientes se habían atrincherado entre los peñascos. Herodes los masacró. Desde entonces, tuvo que librar una cruenta lucha para obtener el apoyo del pueblo. Tan pronto como asumió el poder, Herodes emprendió un vasto programa de construcción. Erigió una serie de grandes palacios fortificados, anfiteatros, templos y acueductos.
Su mayor proyecto fue la creación de Cesarea, una ciudad portuaria en este lugar. Dedicada a su mentor, César Augusto, Herodes deseaba que la grandeza de esta ciudad fuera tal como para despertar el interés de Roma. La adornó con todo el esplendor que fue capaz de reunir. Herodes debía estar particularmente orgulloso de esta ciudad, con su hermoso templo dedicado a las deidades romanas, el magnífico Palacio Real, el hipódromo y los baños impresionantes, así como un acueducto de 14 kilómetros. Este acueducto de piedra refleja los rayos del sol poniente. Pero el proyecto más ambicioso de Herodes, y el que esperaba había de granjearle finalmente la simpatía de la nación, fue la completa reconstrucción del Templo de Jerusalén. En un principio, muchos judíos temían que derribase el viejo templo y jamás concluyera la construcción del nuevo. Pero aunque las obras se prolongaron, en los patios interiores, en tan solo 8 años, se terminó la edificación de un templo que era el doble del original creado por Salomón. Y fue al segundo templo de Herodes al que Jesús era llevado cuando era niño, y nuevamente cuando ya era un joven, ocasión en la que echó por tierra no solo las mesas de los cambiadores, sino los límites de la fe también. Este es el monte de las Bienaventuranzas, que mira hacia el mar de Galilea. Aquí, al principio de su ministerio, Jesús habló a sus discípulos. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Estas palabras son del Sermón de la Montaña. En la Baja Galilea, los ondulantes montes de Zabulón y Neftalí están cubiertos de olivos y las verdeantes praderas de fragantes arbustos en los que pastorean las ovejas. En la época de Jesús, estas montañas estaban cubiertas de bosques y lo que es ahora la importante ciudad de Nazaret era tan solo una pequeña aldea. Jesús pasó su juventud aquí, en Nazaret, cumpliendo la profecía de Isaías, quien anticipó la llegada del Salvador. Por lo tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Con una historia que se remonta a milenios, Nazaret es una de las ciudades más antiguas de Tierra Santa. Actualmente es una pujante ciudad. La ciudad está dominada por la Basílica de la Anunciación, la mayor de las numerosas iglesias que hay en esa localidad. En forma de un faro, la basílica celebra el trascendental anuncio llevado a María por el ángel Gabriel, de que había sido elegida para traer al mundo al Salvador, y se erige irradiando su luz sobre toda la Galilea y el mundo entero. La tradición afirma que esta es la gruta donde María recibió el mensaje de Dios, como lo describe el Evangelio de Lucas. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: «Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús». No lejos de la Basílica de la Anunciación hay una iglesia menor dedicada a José. Ha sido construida en el lugar donde se cree estaría el taller de carpintería de José y el hogar de la Sagrada Familia. La tradición de carpintería se mantiene viva en Nazaret. Las pericias del tallado en madera de olivo pasan de padre a hijo, como en la época de Jesús.
San Mateo nos relata que estando José desposado con María, descubrió que antes que se juntasen ya había concebido. Y como era un hombre justo y no quería difamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Transcurrieron los meses y María supo que su prima Elisabet también había concebido. María viajó a la aldea de Encarem, ahora un suburbio de Jerusalén, a visitar a su prima. Este mosaico, que muestra el arduo viaje de María, está en el muro de la Iglesia de la Visitación, construida para celebrar la reunión de estas dos singulares mujeres. Y aconteció que cuando oyó Elisabet la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y ella dijo: «Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre». Cuando el hijo de Elisabet nació, lo llamaron Juan, que ahora es conocido como San Juan el Bautista. En aquella época, el gobernador romano emitió un decreto que obligaba a cada judío a empadronarse en su ciudad nativa. Como Josué descendía de la estirpe real de David, tuvo que viajar con María a Belén. La ruta más directa de Nazaret a Belén pasa a través de Samaria, y es posible que José y María hayan elegido ese camino pasando por territorio samaritano en el monte Gerizim. Hasta el día de hoy hay samaritanos, una secta disidente judía a quienes se ve aquí realizando una ceremonia que no ha cambiado desde la época del Segundo Templo. En el año 6 a.C., durante el reinado del emperador romano Augusto, nació Jesús en la provincia de Judea, la tierra que Dios había prometido a su pueblo escogido. En la víspera de Navidad se realizan los últimos preparativos para celebrar la Misa del Gallo en la pequeña ciudad de Belén. Dentro de la iglesia de la Natividad todavía impera la calma, pero en unas horas esta antigua basílica estará colmada con gente cantando villancicos y se escucharán los ecos de antiguas letanías. Debajo del edificio principal de la iglesia, la gruta de la Natividad es un oasis de calma y tranquilidad. En su centro se ve una estrella dorada, la estrella de Belén. Aunque Belén está situada en el borde del desierto de Judea, hace frío y llueve en esta época del año, y a veces incluso nieva. Es entonces cuando los pastores reúnen sus rebaños en las cuevas en las colinas circundantes. Sí, como lo indica la tradición, María y José llegaron a Belén en el mes de diciembre, pueden haber buscado refugio en una de esas cuevas. Esta, en el campo de los pastores, posiblemente recuerde el lugar en donde ambos se refugiaron del frío. Y como lo relata el Evangelio de San Lucas, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Los pastores, con sus ovejas en los campos alrededor de la cueva, sintieron que algo especial ocurría y fueron hacia una luz que llegaba de una de las cuevas. Y la gloria del Señor los rodeó de esplendor, y el ángel les dijo: «No temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo». Muchas comunidades protestantes de todo el mundo que se reúnen en esta cueva en el campo de los pastores para celebrar este gran evento evocan el espíritu de esa primera Nochebuena y recuerdan la sencilla fe de los pastores. Luego de ver al niño Jesús, los pastores glorificaron y alabaron a Dios por todas las cosas que habían oído y visto.
Dominando a Belén y no lejos del campo de los pastores, se halla el Herodión, los restos de un espectacular castillo construido sobre una montaña. Herodión era uno de los palacios del hombre que gobernaba Judea en nombre de Roma, Herodes el Grande. Y fue a él que los tres reyes magos venidos del Oriente le preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el Oriente y venimos a adorarle. Oyendo todo esto, el rey Herodes se turbó y convocó a todos los principales sacerdotes y escribas para preguntarles dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, así está escrito por el profeta. En la iglesia de la Natividad de Belén, construida por el emperador Constantino en el año 330 después de Cristo, la estrella de la Natividad marca el lugar generalmente aceptado donde estaría el pesebre y el punto central de las celebraciones navideñas. Aquí los reyes magos trajeron sus regalos de oro, incienso y mirra. Mientras que la antigua basílica arriba está tradicionalmente dividida entre las diversas comunidades religiosas, todas veneran aquí en la gruta, la cueva debajo del altar principal donde estuviera el niño Jesús. A medianoche repican todas las campanas de Belén. Ha comenzado la Navidad. Los católicos celebran su misa del gallo en la capilla de Santa Catalina, adyacente a la basílica principal de la iglesia de la Natividad. Esta ceremonia es transmitida por televisión, llegando a millones de hogares en todo el mundo, conmemorando el nacimiento del niño 2000 años atrás. Los reyes magos jamás volvieron a Herodes para informarle sobre el paradero de Jesús. Herodes, temeroso, dio la orden de degollar a todos los niños de Belén menores de 2 años. Y el ángel del Señor se le apareció a José en un sueño y le dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. La Sagrada Familia se fue a Egipto, en donde estuvo hasta la muerte de Herodes. Entonces José, María y el niño Jesús volvieron a Nazaret. Cuando todavía era un niño, Jesús acompañaría frecuentemente a sus padres al Templo de Jerusalén para la fiesta de la peregrinación. Una vez, en su viaje de regreso en la fiesta de la Pascua, José y María se dieron cuenta de que Jesús no estaba con ellos y regresaron a la ciudad para encontrarle. Finalmente hallaron al niño de 12 años discutiendo interpretaciones de la ley judía con los más notorios sabios de la época. Al ser amonestado por sus padres, Jesús contestó simplemente: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Fue alrededor del año 27 después de Cristo que Juan el Bautista comenzó a predicar en este páramo, junto al río Jordán, a unos 40 kilómetros al sur de Jerusalén. Juan predicaba a sus compatriotas judíos que se bautizaran para que se purificaran y se arrepintieran, preparándose para la llegada del Mesías. Yo, en verdad, os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. El propio Jesús vino aquí, al Jordán, para ser bautizado por Juan. Luego de sumergirse Jesús, salió del agua, los cielos le fueron abiertos y vio el Espíritu de Dios que descendía como una paloma. Y se oyó una voz que de los cielos decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Desde el río Jordán, Jesús se retiró al desierto de Judea.
Durante semanas ayunó en una cueva que según la tradición se encontraba aquí, en el monte Carantal. Después de 40 días y 40 noches, vino el diablo para tentar a Jesús. Primero le retó para que demostrara que era el Hijo de Dios, convirtiendo las piedras en pan. Y Jesús contestó, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a Jerusalén, lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo que probara su confianza en Dios echándose abajo. Nuevamente Jesús se negó, citando la frase bíblica, no tentarás al Señor tu Dios. Finalmente lo llevó a un monte muy alto y le ofreció todos los reinos del mundo si postrado le adorase. Por tercera y última vez, Jesús lo rechazó con las famosas palabras, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Buscando acercarse a la pureza del espíritu que Jesús demostró al vencer a la maldad, monjes se radicaron a través del desierto de Judea a principios de la era cristiana. En el siglo IV, monjes griegos ortodoxos construyeron este monasterio de Carantal en la ladera escarpada de este peñasco mirando hacia Jericó. Luego de su estada en el desierto, Jesús regresó a Nazaret con un mensaje mucho más significativo que el de San Juan Bautista. Jesús comenzó a predicar al pueblo de su propia región alrededor del año 29. Al entrar en la sinagoga de su ciudad natal, Nazaret, citó las palabras de Isaías, el profeta del Viejo Testamento. «El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres». Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a preguntar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y agregó ante el estupor de toda la congregación, «Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros». Pero al oír estas cosas, los vecinos de la ciudad, que habían visto crecer a Jesús, se llenaron de ira por lo que había predicado. Formando un grupo enfurecido, le llevaron hasta la cumbre del Monte de la Precipitación, al final de la ciudad, con la intención de despeñarle. Pero Jesús se volvió para enfrentarlos y pasó con calma entre ellos y se fue. Jesús salió de Nazaret y habitó en Capernaum, en el mar de Galilea. Un día, luego que hubo predicado al gentío desde una barca de pesca, dijo a los pescadores que echaran las redes. Le dijeron que habían estado pescando toda la noche y nada habían recogido, pero hicieron como Jesús les dijera. Y se quedaron sorprendidos cuando vieron que sus redes se llenaban hasta su plena capacidad, hasta tal punto que pasaron parte de la pesca a la otra barca, porque habían recogido tantos peces que ambas estaban por hundirse. Fueron estos pescadores, gente humilde, los primeros en ser llamados por Jesús. Y les dijo, «Seguidme, y desde ahora seréis pescadores de hombres». Y Simón, llamado también Pedro, su hermano Andrés, y Santiago y Juan, dejaron su trabajo para seguir al hombre de Nazaret. Al iniciar su ministerio, Jesús y sus discípulos fueron invitados a una boda en la aldea galilea de Caná, que se supone sería la actual Cafer Caná, no lejos de Nazaret. Los lienzos que hay en los muros de la Iglesia del Milagro muestran el evento que tuvo lugar aquí. Al saber Jesús que no había quedado más vino,
dijo a los sirvientes que llenaran de agua las jarras. Y cuando se sirvió la bebida, los huéspedes constataron que había ocurrido un milagro. El agua se había convertido en un vino fino. Al llegar a Capernaum las nuevas de este gran milagro, se congregó una gran muchedumbre alrededor de la casa en donde residía para recibirle a su regreso. Luego de llegar, trajeron a un enfermo a la casa en su lecho. Jesús le dijo, «Tus pecados son perdonados. A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa». El paralítico hizo lo que le dijera Jesús ante el asombro de todos los presentes. En otra ocasión, cuando un gran gentío le seguía, Jesús subió a lo alto de una colina arbolada desde la que se dominaba el mar de Galilea. Se sentó y contempló el lago. Y viendo que sus discípulos venían a él, les enseñaba diciéndoles: «Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vosotros sois la sal de la tierra, la luz del mundo». En memoria de esas 8 bienaventuranzas que Jesús formuló aquí, las hermanas italianas de la Caridad construyeron, con la ayuda del pueblo italiano, la Iglesia de las Bienaventuranzas, de forma octogonal, ubicada en uno de los más hermosos jardines de esta tierra. Pero estas no fueron las únicas palabras que pronunció en ese día, porque esa fue la jornada del Sermón de la Montaña, la múltiple lección fundamental del ministerio de Jesús. Inspirándose en analogías del ambiente que le rodeaba, las verdeantes y sinuosas colinas de la Galilea, siguió diciendo: «No os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber. Mirad las aves del cielo, que no siembran, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas os serán añadidas». Cuando uno de sus discípulos le preguntó cómo se debía orar, les dijo cómo hacerlo, pero no como los hipócritas que oran en público para que otros los puedan ver,
sino con el corazón. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. De ese modo, Jesús proclamó la llegada del reino de Dios y el comienzo de su propio ministerio. Sería un ministerio que diera lugar a que fuera tanto amado como escarnecido, adorado y ridiculizado. Un ministerio que hizo temblar al mayor imperio de la tierra y dividió a su propia nación. En la ladera de una colina en las cercanías de Jerusalén se halla la pequeña aldea de Betania. Conocida en árabe como Al-Azariye, el lugar de Lázaro, en donde Jesús realizó uno de sus mayores milagros, levantar a Lázaro de entre los muertos. 22 escalones conducen a la vieja tumba. La tradición cristiana afirma que fue aquí donde Jesús ordenó a Lázaro, muerto 4 días antes, que se levantara y saliera de la tumba. Yendo hacia Jerusalén, Jesús llegó a Betfagé. Aquí envió a 2 de sus discípulos a la aldea en donde, les dijo, encontrarían un pollino atado. Así lo hicieron y lo encontraron como les dijo. De ese modo, Jesús entró en la ciudad sentado en el pollino. Y las multitudes que iban delante y las que iban detrás daban voces diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. La tradición del Domingo de Palmas ha sido mantenida por generaciones de peregrinos que, caminando por las laderas del Monte de los Olivos, llegan a la ciudad pasando por la Puerta Dorada, también conocida como la Puerta de la Misericordia. Al otro lado de la Puerta Dorada, cuyos 2 arcos fueron tapiados más tarde por Saladino en el siglo XII, Jesús se aproximó al patio exterior del templo. Aquí Jesús echó a los mercaderes que hacían negocios en el recinto del templo y citó las palabras de los profetas del Antiguo Testamento. Mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Entonces volcó las mesas de los cambistas y de quienes vendían palomas para sacrificios rituales. Al oír este estruendo, los altos sacerdotes y los escribas fueron a ver lo que ocurría. Al encontrar a Jesús sanando a los cojos y los ciegos en medio de este caos, mientras los niños exclamaban, «Hosana al Hijo de David», se enfurecieron y comenzaron a buscar los medios para destruirlo. Al salir del templo, Jesús y sus discípulos buscaron la tranquilidad en el Monte de los Olivos. Sus laderas estaban cubiertas de tumbas de muchos siglos atrás, ya que el propio monte es un inmenso cementerio. A través de los siglos, la gente ha elegido ser sepultada aquí, cerca del templo, con la esperanza de figurar entre los primeros que sean testigos del día del juicio. Desde el pintoresco Monte de los Olivos, Jesús contempló ese día el panorama de Jerusalén y lloró por el destino que le aguardaba a la ciudad y al gran templo que la dominaba. Profetizó que no quedaría piedra sobre piedra, y esto fue exactamente lo que había de ocurrir. Cuando Jerusalén fue saqueada por los romanos y el templo arrasado en el año 70 después de Cristo. Para conmemorar la profecía de ese día, se construyó aquí la iglesia Dominus Flevit, el Señor lloró, sobre las ruinas de otra iglesia del siglo V.
De aquí, Jesús inició la semana final para encontrarse con su destino y los tormentos que le aguardaban. Sería esa una semana que había de cambiar la faz de la historia. Una semana que habría de ser recordada por toda la humanidad a través de los siglos como la Semana de la Pasión. El jueves era la víspera de la fiesta judía de la Pascua. Jesús envió a dos de sus discípulos a la ciudad diciéndoles: «Al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare, y decid al padre de la familia de esa casa: El maestro te dice, ¿dónde está el aposento en donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparado allí». Durante generaciones se ha considerado que el cenáculo estaba aquí, en el monte Sillón. Esta celebración de Pascua fue la última cena compartida por Jesús y sus discípulos. Durante la comida ocurrieron varios sucesos extraordinarios que habrían de afianzar la fe cristiana. Primero, y según la tradición judía, Jesús rompió el pan sin levadura, formuló una bendición y luego dijo las palabras que crearon una nueva ceremonia. Afirmó: «Tomad, comed, este es mi cuerpo». Y tomando una copa de vino, agregó: «Esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados». Con estas palabras, Jesús instituyó la Eucaristía. Concluida la comida, en un gesto que sorprendió a sus seguidores y capturó la imaginación de las futuras generaciones, Jesús se levantó de la mesa, puso a un lado sus vestiduras y se ciñó una toalla. Entonces derramó agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de sus discípulos, que enjugaba con la toalla con que estaba ceñido. Es el Jueves Santo en la iglesia del Santo Sepulcro de Jerusalén donde tiene lugar la ceremonia del lavatorio de los pies. El Evangelio de Juan continúa: «¿Sabéis lo que he hecho?», preguntó. «Sí, yo, el Señor, he lavado vuestros pies. Vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado». Para Jesús, la celebración de la Pascua esa noche no era ninguna ocasión festiva. Sabía que se aproximaba el final, que no podría eludir el enojo de las autoridades locales, para quienes era un rebelde, ni tampoco para los romanos, para quienes era un revolucionario. Sabía, y lo dijo, que uno de sus discípulos le traicionaría y que incluso Simón Pedro, cuyos pies acababa de lavar, le negaría antes de que terminara la noche. En una profunda desesperación, concluyeron la comida y salieron de la casa en el monte Sillón para ir al monte de los Olivos. Al pie del monte de los Olivos hay un antiguo huerto llamado Getsemaní, que significa prensa de aceite. Todavía se pueden ver viejos y nudosos árboles, algunos que tienen casi 2000 años. Cuando llegaron a Getsemaní, Jesús dijo a sus discípulos que le esperaran mientras iba solo. Echándose al suelo, oró para que esa hora pasara. «Abba, Padre», dijo, «todas las cosas son posibles. Si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya». Este evento es conmemorado en la vecina Iglesia de la Agonía con su hermoso mural de mosaico que muestra esta escena. Dentro, en los murales, aparecen otros momentos de esa trágica noche vistos desde un cielo azul oscuro cubierto de estrellas. Ya era demasiado tarde. Había comenzado el acto final de este gran y sagrado drama. Judas Iscariote apareció con un grupo de guardias y le besó, lo que era la señal de su traición. Después de una breve porfía, a la que Jesús inmediatamente puso fin, fue arrestado y encerrado aquí, en los sótanos de la casa del alto sacerdote Caifás.
Ahora existe una iglesia sobre el calabozo, pero han quedado en el patio los escalones de la vieja senda. En aquella época era el camino del monte Sion a Getsemaní, y debe ser evidente que también Jesús habría sido llevado por esa senda para comparecer ante Caifás. Detenido durante la noche, Jesús fue interrogado, y el sumo sacerdote le preguntó: ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y Jesús le dijo: Yo soy. Y Caifás, rasgando su vestidura, dijo: ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron a muerte. Mientras tanto, y según el Evangelio de San Marcos, Pedro estaba sentado fuera, en el patio, cuando lo vio una de las criadas, quien mirándole le dijo: Tú también estabas con Jesús el Nazareno. Pero Pedro lo negó, diciendo: No le conozco ni sé lo que dices. Dos veces más, aquí en el monte de Sion, Pedro negó conocer a Jesús y el gallo cantó. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús y, pensando en ello, se puso a llorar. Viernes por la mañana. Más tarde llamarían ese día Viernes Santo. El escenario de la historia y el foco de cada peregrinación pasa ahora a los principales cuarteles romanos, la fortaleza Antonia, que estuvo aquí en la esquina del monte del templo. Los judíos trajeron a Jesús aquí, a la corte del procurador romano, Poncio Pilato, y le acusaron de sedición y traición por haber pretendido que era un rey. Poncio Pilato preguntó a Jesús: ¿Eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo: Tú lo dices. Pilato fue otra vez ante el pueblo y le dijo: Yo no hallo en él ningún delito. Pero los judíos contestaron: ¡Fuera, fuera! ¡Crucifícale! Y Pilato preguntó: ¿He de crucificar a vuestro rey? Y contestaron: No tenemos otro rey que César. Pilato tomó a Jesús y le hizo azotar. Los soldados entretejieron una corona de espinas y le vistieron con un manto de púrpura. Luego, de vez en cuando, llegaban a él y le decían: ¡Salve, rey de los judíos! Y le daban bofetadas. Jesús salió llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. ¡Ecce homo! ¡He aquí el hombre!, dijo Pilato. El arco que hay en la pequeña calle todavía se llama Ecce Homo, y es desde aquí que Pilato envió a Jesús a ser crucificado. El Viernes Santo, las calles de Jerusalén se llenan de miles de peregrinos llegados de todos los rincones del mundo. Han venido para recorrer el Vía Crucis o Vía Dolorosa y recordar los eventos de Semana Santa. El Evangelio recuerda que le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentaciones por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. La tradición identifica 14 estaciones de la cruz. En la sexta, una mujer salió de la muchedumbre mientras pasaba Jesús y enjugó su rostro. Una impresión de rostro quedó en el paño que usó, de modo que la llamaron Verónica, Vera Icon, que es imagen real en griego. Generaciones de peregrinos han recorrido el tradicional Vía Crucis siguiendo los pasos de Jesús cuando era llevado a ser crucificado. El Vía Crucis termina en el Calvario, o lugar de la calavera, Calveria en latín, y Gólgota en arameo, que hoy se encuentra dentro de la iglesia del Santo Sepulcro. En el año 30 era una vieja cantera fuera de la ciudad. Estaba a poca distancia de las murallas, pero desde entonces se han construido otras murallas y ahora se encuentra en el centro de la ciudad vieja de Jerusalén.
Otra tradición sitúa el Gólgota fuera de las actuales murallas de la ciudad vieja, cerca de una estación de autobuses. Se llamaba el lugar de la calavera porque muchos creían que se podía distinguir la forma de un cráneo en el peñasco que domina el área. Cuando llegaron allí, lo crucificaron y a dos ladrones con él, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y cuando lo vieron crucificado, Jesús dijo: «Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen». Desde el mediodía y hasta las 3 de la tarde, toda la tierra se vio envuelta en la oscuridad. Alrededor de las 3, Jesús exclamó: «Elí, Elí, lama sabactani». Esto es: «Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?». Pero Jesús, habiendo otra vez clamado, entregó el espíritu. Inmediatamente después de la muerte de Jesús, sus seguidores se sintieron amenazados. Se ocultaron en Jerusalén, desmoralizados por la muerte de su maestro. Pero la vida en los mercados no se alteró. La muerte de Jesús tuvo muy escaso impacto. Se pensaría que era una de tantas crucifixiones que realizaban los romanos. Pero esta alteraría el futuro de millones y millones de personas. Para los seguidores de Jesús parecía que todo se había perdido. Solo quedaba una tarea final: bajar el cuerpo y por lo menos sepultarlo de forma adecuada. El Evangelio recuerda: cuando llegó la noche vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomándolo José, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran peña a la entrada del sepulcro, se fue. La piedra de la unción, junto a la puerta principal del Santo Sepulcro, marca el lugar tradicional en donde lavaron y prepararon el cuerpo de Jesús para ser enterrado. La tumba de Jesús, cubierta ahora en un decorado edículo en el centro de la rotonda de la iglesia, fue otrora una simple cueva. En aquellos días, los judíos sepultaban sus muertos en cuevas. Tallaban nichos en los muros y obstruían la entrada con una gran piedra redonda. Existen centenares de tumbas similares alrededor de Jerusalén. El jardín de la tumba, al norte de la ciudad, es un excelente ejemplo de cómo pudiera haber sido la tumba de Jesús. Los protestantes creen que este lugar podría ser el lugar de la propia tumba de Jesús. La crucifixión tuvo lugar el viernes, como nos indica el Evangelio. Y el Shabbat estaba por comenzar, y las mujeres que habían venido con él de la Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas prepararon especies aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. El sábado era un día de espera. La puerta de la iglesia está cerrada. Miles de personas se aglomeran afuera. Durante 800 años, desde que Saladino expulsó a los cruzados, es una familia musulmana de Jerusalén la que tiene las llaves de la iglesia del Santo Sepulcro. Con gran ceremonia, ahora abren la puerta para el rito cristiano. En esta iglesia, las comunidades orientales siguen marcando la resurrección del Señor en una ceremonia que se remonta al octavo siglo, el rito del fuego. Al mediodía, la iglesia está colmada de fieles. El patriarca de la iglesia griega ortodoxa, con la asistencia de obispos de las comunidades armenia y siria, entra en la tumba desierta. Repentinamente, como por milagro, el fuego santo desciende del cielo.
El simbolismo es muy acertado, porque el fuego es símbolo de resurrección. La multitud está delirante de alegría. En otros tiempos, esta llama, pasada de una antorcha a otra a través de la iglesia y la ciudad, era llevada a los rincones más apartados de Europa. El domingo de Pascua en Jerusalén, en las colinas que rodean la ciudad, las distintas comunidades protestantes celebran la fiesta. Muchos se reúnen aquí en el Monte de los Olivos, porque es aquí donde comienza nuestra historia, y esta concluirá 50 días más tarde, en Pentecostés, cuando Jesús se despida de sus discípulos y ascienda desde aquí a los cielos. ¿Recuerdan el día en que los discípulos le preguntaron, ¿cuándo serán estas cosas? Y les contestó diciendo, se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambre y alborotos, porque aquellos serán días de tribulaciones cual nunca ha habido desde el principio de la creación hasta este tiempo. Y después de la tribulación, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su esplendor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en las nubes con gran poder y gloria, y enviará a sus ángeles con gran son de trompeta, y juntarán a sus escogidos, de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Unas décadas después de la muerte y resurrección de Jesús, sus seguidores habrían pensado que había llegado el tiempo para que se cumpliera la profecía. En el año 66 estalló la primera revuelta judía, contra la que los romanos movilizaron a todas sus legiones destacadas en el oriente, que marcharon contra ellos. Lenta pero firmemente, los romanos sofocaron la rebelión, destruyeron para siempre el molesto templo de Jerusalén y expulsaron al pueblo judío de su tierra. Durante generaciones, el pueblo judío deploró la destrucción y lamentó su exilio. Cada año en la fiesta de Pascua solía renovar el juramento, «El año que viene en Jerusalén», y siempre que oraban se volvían en dirección a esta ciudad. Estos judíos ortodoxos están orando en el corazón de Jerusalén, en uno de los contados restos que quedan del que fuera el magnífico templo. Durante muchos siglos, algunos lo llamaron el Muro de las Lamentaciones, porque en este lugar se derramaron muchas lágrimas, pero ahora se llama el Muro Occidental, ya que forma parte de las murallas exteriores del recinto del templo. Hoy en día también es un lugar de alegría y acción de gracias. Creyendo que se trata del lugar de la tierra que está más cerca de Dios, la gente acude para colocar una nota con alguna solicitud al Altísimo entre las colosales piedras del muro. Después de la destrucción de Jerusalén, solo quedó un foco de resistencia judía. Casi un millar de judíos, hombres, mujeres y niños, se habían refugiado en Masada. Dominando el desolado panorama del desierto de Judea, Masada fue construida por Herodes el Grande. Se trata de un ejemplo excelente de su amor por el lujo y su temor paranoico de que fuera atacado. Situado a unos 400 metros sobre el Mar Muerto, consistía de dos suntuosos palacios rodeados por torres de vigilancia y una alta muralla. Actualmente poco queda de los palacios, pero con tan solo contemplar las tres plataformas del Palacio Norte, se puede obtener una idea de su grandeza. Los romanos iniciaron un cruel e intenso asedio de Masada. En última instancia, y al llegar a la cumbre,
los legionarios romanos rompieron las defensas con un enorme ariete y flechas incendiarias para encontrar tan solo los cadáveres de 960 hombres, mujeres y niños. Los celotes habían elegido morir de su propia mano en lugar de vivir como esclavos de Roma. Situado debajo de Masada, como una resplandeciente joya azulada en el desierto, aparece el Mar Muerto, en el punto más bajo de la tierra. Aunque siempre ha sido llamado mar, se trata de un lago que recibe las aguas del río Jordán. A 410 metros debajo del nivel del mar, el agua no tiene salida, de modo que se queda estancada aquí. Las condiciones climáticas de la zona crean extrañas formas cristalinas que surgen del agua más salada del mundo. Mirando el panorama, se puede apreciar los relatos bíblicos de cómo la mujer de Lot se convirtió en una estatua de sal y cómo el Señor hizo caer desde el cielo fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra. En realidad, es imposible ahogarse en el Mar Muerto. El agua se evapora con tal rapidez que tiene un contenido de sal de 30%, o sea, 10 veces más que el Mediterráneo. Son estas sales que, de hecho, constituyen una densa mezcla de minerales las que hacen que uno flote cuando nada aquí. Justo a un día de marcha al norte de Masada se encuentra uno de los lugares más misteriosos de Tierra Santa, Qumrán. Y se cree que antes y durante la época de Jesús, una esotérica secta, los esenios, estaba radicada aquí. Durante siglos, solo se había conocido el nombre esenio. Un buen día, en la primavera de 1947, un joven beduino descubrió unos antiguos rollos de pergamino ocultos en las cuevas alrededor de este lugar. Ahora conocidos en todo el mundo como los famosos rollos del Mar Muerto, estos pergaminos contienen las copias más antiguas del Viejo Testamento jamás halladas, mientras que en otros se describe una comunidad que se preparaba para la llegada del Mesías. Habiendo rechazado el poder religioso centrado alrededor del templo, esta secta judía, extremadamente devota, se retiró al desierto para vivir una existencia simple aquí, en Qumrán y en las cuevas vecinas. En los rollos se describe cómo crearon una comunidad que compartía las posesiones, practicaba los baños rituales y se reunía para una comida sagrada diaria. Actualmente, algunos de los pergaminos se guardan 40 kilómetros más lejos, en el Santuario del Libro de Jerusalén. Con su cúpula blanca en forma de la tapa de una de las jarras en que los manuscritos fueron hallados, este edificio fue construido para albergar los 8 documentos casi completos y los miles de fragmentos encontrados en las cuevas. Este es el primer pergamino que fue abierto, una copia de 7 metros de largo del libro de Isaías. Se expone aquí en un gabinete construido como el uso de un rollo de la Torá. Los primeros arqueólogos consideraron Qumrán como el hogar de una pacífica secta de escribas de índole monástica. Aunque esta teoría es todavía ampliamente aceptada, sus opositores afirman que hubiera podido ser un puesto avanzado militar o un asentamiento agrícola fortificado y que los rollos bien habrían podido ser traídos de Jerusalén para ser escondidos de las legiones que avanzaban hacia esa ciudad. Tal vez futuros descubrimientos puedan resolver estas preguntas. A poca distancia de Qumrán, el valle asciende hacia las montañas de Judea. Aquí, en un pliegue escondido al pie del monte, un manantial ha creado una de las reservas naturales más hermosas del país, En Gedi. Desprendiéndose de un peñasco de 100 metros de altura, el agua de la principal cascada crea un paraíso de lozana vegetación subtropical. El lugar está repleto de flora y fauna. En Gedi significa manantial del cabrito y alberga manadas de impresionantes íbices, las cabras monteses,
y gran cantidad de conejos de las rocas que aparecen entre los peñascos. En la margen opuesta del río Jordán, en pleno desierto del reino hashemita de Jordania, se halla uno de los lugares más intrigantes del mundo. Oculto al final de un empinado desfiladero, unos 100 kilómetros al norte del Golfo de Áqaba, esta es la ciudad rosada de Petra. Única en todo el mundo, era una ciudad completamente tallada en la blanda y rosada roca arenisca. Templos, anfiteatro, centros administrativos, tumbas y casas. Petra era la capital de los nabateos, una tribu nómada aparecida alrededor del sexto siglo antes de Cristo. Dominando la provechosa ruta de las especias, se convirtieron en los ricos amos de grandes caravanas de camellos. Estos convoyes que atravesaban el desierto transportaban incienso y especias, perfumes y sedas del oriente a los templos alrededor del Mediterráneo. Para proteger su rentable ruta de las especias, los nabateos habían creado una serie de estaciones fortificadas entre su capital, Petra, y la ciudad portuaria de Gaza, a distancia de un día de viaje cada una. Las mayores crecieron para convertirse en verdaderas ciudades como esta, Avdat, en el Negev. Estos albergues del desierto proporcionaban comida, baño y cama para los jefes de la caravana y agua y forraje para las bestias. Avdat es una de las más antiguas y mayores ciudades nabateas, y junto con otra antigua localidad nabatea, Shifta, siguió sirviendo al nutrido tráfico que continuó llegando hasta la costa mediterránea muchos años después de estar el país bajo dominio bizantino. En el otro extremo del país, a unos 8 kilómetros de Nazaret, se encuentra el antiguo lugar de Séforis o Tzipori, como fue conocido 2000 años atrás. Aunque no se menciona en la Biblia, Séforis era una importante ciudad y varias tradiciones la consideran como la posible ciudad natal de María, la madre de Cristo. Existen varias casas que, dícese, tendrían relación con los padres de María, Santa Ana y San Joaquín. En tiempos de Jesús y en los siglos siguientes, Séforis fue una próspera ciudad romana, la capital de la Galilea Occidental, con una población integrada por judíos, cristianos y paganos. Sus días más gloriosos llegaron bajo el dominio bizantino. En esa época se construyeron muchas mansiones decoradas con magníficos pisos de mosaico. Algunos de ellos están siendo desenterrados, mientras que otros ya han sido totalmente excavados. En uno aparece el rostro de una mujer de una tal belleza que ha sido calificada la Mona Lisa de la Galilea. Todavía existen muchos hermosos mosaicos de esa época que brindan una inapreciable información sobre la vida en el antiguo Levante. Pero tal vez el más importante mosaico bizantino es el que ha sido encontrado aquí, en Madaba. Situada en una de las rutas mercantiles de la antigüedad, esta ciudad floreció en el primer milenio. En el siglo VI contaba con una próspera comunidad cristiana y una gran iglesia con una exquisita y exclusiva decoración, un suelo de mosaico que representaba un mapa. Aunque muy deteriorado, este notable mapa todavía muestra claramente muchos de los lugares importantes de Tierra Santa: Belén, el río Jordán, Jericó y Jerusalén, con detalles de la iglesia del Santo Sepulcro. Descubierto accidentalmente hace un siglo, el mapa de Madaba ayudó a los arqueólogos a ubicar la principal calle de Jerusalén, el Cardo, y la perdida iglesia de Teotocos, la Nea, o nueva iglesia, destruida por los persas en el año 614. A lo largo de esta moderna calle en la ciudad vieja de Jerusalén, hay una antigua vía con columnas llamada el Cardo, fácilmente reconocible en este modelo de la sección de Jerusalén del mapa de Madaba.
Dotada de tiendas e impresionantes casas, el Cardo era la calle más importante en la época bizantina que atravesaba el centro de la antigua ciudad. Durante casi dos milenios, el Cardo quedó olvidado y enterrado hasta que fue excavado gracias al mapa de Mádaba. Ahora algunas partes de esa antigua ciudad incluso han cobrado nueva vida a medida que volvieron a abrirse negocios que florecen como era el caso en la época bizantina. El Imperio Bizantino volvió a descubrir Tierra Santa en el siglo IV, cuando el emperador romano Constantino abrazó el cristianismo. Repentinamente, Tierra Santa se transformó de una tierra dejada de la mano de Dios en un centro de intensa actividad. La madre de Constantino, la reina Helena, realizó una peregrinación a Tierra Santa para encontrar los lugares relacionados con la vida de Jesús. Llegando aquí en Belén, se le enseñó una pequeña cueva donde siglos atrás el emperador Adriano había erigido un santuario a un dios pagano. Irónicamente, este intento de borrar todo rastro de Jesús permitió a los habitantes guiar a los peregrinos directamente a esos lugares casi 200 años más tarde. La reina Helena fue a identificar y construir iglesias en los principales lugares relacionados con la vida de Cristo. Es gracias a ella y a su hijo el emperador Constantino que tenemos la iglesia de la Natividad en Belén, la iglesia de la Anunciación en Nazaret y la iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén. Helena hizo sacar las rocas que cubrían la cueva de la tumba original de Jesús, descubriendo que había quedado milagrosamente intacta, no obstante la amplia destrucción de los romanos. El florecimiento del cristianismo duró casi tres siglos hasta que la invasión persa del 614 destruyó muchos santuarios. Dos generaciones más tarde, el califa Omar ibn al-Khattab encabezó los ejércitos musulmanes que entraron en Jerusalén. Omar inició una transformación que duró 400 años, convirtiéndola en la tercera ciudad santa del Islam, tan venerada que incluso hoy los musulmanes la denominan simplemente Al-Quds, la Santa. El califa Omar, el segundo líder del Islam después de Mahoma, conquistó Tierra Santa del tambaleante Imperio Bizantino. Luego de entrar en Jerusalén en el año 638, limpió los escombros del antiguo templo hebreo y descubrió la roca donde Abraham había llevado a su hijo para sacrificarlo, y desde la cual, según creen los musulmanes, Mahoma ascendió a los cielos en su viaje nocturno. El lugar estaba marcado por un modesto santuario, pero los sucesores de Omar erigieron aquí una de las joyas de la arquitectura del Medio Oriente. Diseñada como la iglesia del Santo Sepulcro y edificada de piedra y mármol, suntuosamente decorada con mosaicos y azulejos, e iluminada por 36 vidrieras de colores, la cúpula de la roca se convirtió en el nuevo centro de peregrinación musulmana, algo que no se podía comparar con nada del mundo islámico. Al mismo tiempo, los omeyas edificaron la mezquita de El Aqsa, la mayor de Jerusalén. Está situada en el Monte del Templo, que es conocido en árabe como Haram el-Sharif, el noble santuario. La cúpula de la roca y la mezquita de Al-Aqsa forman el centro de la Jerusalén musulmana. Otra obra arquitectónica de ese periodo islámico temprano fue encontrada cerca de Jericó, en el Valle del Jordán. Descubierto en 1935, este gran palacio estaba dotado de hermosas columnas que otrora sostuvieron el techo de una gran mezquita, así como este suelo de mosaico que los arqueólogos han llamado el Árbol de la Vida, el mejor conservado de los numerosos mosaicos que tenía el palacio. La mansión fue originalmente atribuida al califa Hisham, el último de los grandes gobernantes de la dinastía Omeya, aunque ahora
los estudiosos creen que habría sido construido por su sobrino. Siglos de tratamiento desigual afrontaron los peregrinos cristianos bajo el Islam. En 1095, el Papa Urbano II envió un urgente mensaje a todas las tierras cristianas: tomar la cruz y la espada a fin de emprender una cruzada para liberar Tierra Santa de los infieles. Así, el cristianismo volvió a este país a la fuerza en 1099. Durante 3 años, miles de caballeros y soldados lucharon para abrirse camino desde Europa al centro del Medio Oriente. Finalmente, estos cruzados, encabezados por Godofredo de Bouillon, irrumpieron a través de las murallas de Jerusalén el viernes 15 de julio de 1099, liberando los lugares santos. Se instaló una enorme cruz dorada sobre el domo de la roca, convirtiéndola en una iglesia. La mezquita Al-Aqsa fue transformada en la sede de los caballeros templarios y se reconstruyó la iglesia del Santo Sepulcro. En Navidad del año 1110, Balduino fue coronado primer rey del Reino Latino de Jerusalén en la iglesia de la Natividad de Belén. Y los peregrinos comenzaron a llegar a Tierra Santa. El reino de los cruzados duró menos de 90 años. Luego, las fuerzas árabes fueron unidas por un kurdo musulmán conocido en el occidente como Saladino. Marchando hacia la Galilea, conquistó Tiberíades a orillas del mar de Galilea con la princesa todavía en el castillo. Por razones de caballerosidad, el rey Guy encabezó a los caballeros del reino para acudir en su ayuda, dejando la segura ciudad de Séforis para caer en la trampa tendida por Saladino. Saliendo a principios de julio, las fuerzas de Guy fueron hostigadas por los veloces arqueros de Saladino y atormentadas por el intenso calor. Finalmente, fueron detenidas aquí, en los cuernos de Hattin, en donde esperaban encontrar agua. Saladino sabía que el manantial estaba seco. Prendiendo fuego a la agostada vegetación, obligó a los cruzados a una lucha que no querían librar. Después del mediodía del sábado 4 de julio de 1187, los cruzados habían sido derrotados. Se habían perdido los restos más importantes de la verdadera cruz y Guy había sido capturado por Saladino. En el curso de 3 meses, Saladino ocupó la tierra y reconquistó Jerusalén sin oposición alguna. Este fue el final del Reino Latino de Jerusalén. De ahora en adelante, a los cruzados solo les quedaba una pequeña porción de Tierra Santa, cuyo centro era el puerto de Acre. La ciudad portuaria de Acre tiene 4 milenios de historia y un acopio de encanto y hospitalidad oriental. Acre, o Aco como es llamada en la Biblia, es uno de los puertos más antiguos del mundo aún en uso. Primeramente mencionada cuando los egipcios la conquistaron en el siglo XV a.C., floreció como un centro mercantil cuando los fenicios dominaban los mares. Pero fue en la época de los cruzados cuando Acre se hizo una ciudad famosa. Después de la caída de Jerusalén, pasó a ser la capital del Reino Latino. Pronto se convirtió en uno de los principales puertos cristianos y durante un tiempo fue la sede del legendario rey Ricardo Corazón de León. La ciudadela restaurada de Aco, uno de los mejores ejemplos de arquitectura gótica encontrados en el país, forma parte de una ciudad que en un momento contaba con 50.000 habitantes. Muchos de sus pasajes llegan hasta el puerto y fue por esa ruta que los últimos cruzados huyeron al ser derrotados y expulsados de Tierra Santa para siempre en 1291. La última derrota de los cruzados trajo la paz a Tierra Santa, una paz que incluso permitió la llegada de peregrinos a los lugares santos. Pero durante siglos, sus gobernantes musulmanes generalmente descuidaron la tierra. Luego, en los años 1500, surgió una nueva potencia en la región. Con la llegada de los otomanos de Turquía en el siglo XVI, se infundió nuevo vigor a Tierra Santa. Su sultán, Solimán el Magnífico, se apresuró a reconstruir Jerusalén. En 1552, reemplazó los vetustos mosaicos de la cúpula de la roca con nuevos azulejos
producidos en los famosos hornos persas de Kashan, y construyó las grandes murallas alrededor de la ciudad vieja. Pero lamentablemente para sus arquitectos, estos se olvidaron de incluir el monte Sion, un error que pagaron caro, pues les costó sus cabezas. Pero para la mayoría estos fueron tiempos prósperos y felices. Las cosas siguieron así durante siglos, a medida que prosperaba el Imperio Otomano. Mientras tanto, las nuevas potencias europeas volvían a interesarse en el Medio Oriente y también lo hacían los judíos. Desde mediados del siglo XVIII, los judíos comenzaron a regresar a Tierra Santa. Pronto, la bulliciosa ciudad vieja fue demasiado pequeña para albergar la creciente población. El filántropo británico Sir Moses Montefiore contribuyó a crear el primer suburbio judío fuera de las murallas, Mishkenot Sha'ananim, o albergue de los confiados. Se construyeron molinos de viento para dar trabajo a los habitantes, pero como no estaba situado en el lugar correcto, sus aspas jamás llegaron a moverse. De cualquier modo, Mishkenot Sha'ananim prosperó y su molino es actualmente uno de los lugares más conocidos de Jerusalén. Uno de los aspectos más fascinantes de la nueva población judía de Palestina fue un nuevo tipo revolucionario de aldea agrícola, el kibbutz. Una comunidad colectiva, creada según conceptos socialistas, el kibbutz ha estado durante años a la vanguardia de los aspectos económico, social y político de la sociedad judía. Al estallar la Segunda Guerra Mundial y desatarse el Holocausto en Europa, el kibbutz desempeñó parte activa en la lucha por la independencia, preparando el camino para la creación del nuevo Estado judío. El 14 de mayo de 1948 se proclamó el Estado de Israel. Sus vecinos árabes declararon inmediatamente la guerra. Tres años después de los horrores del Holocausto, los miembros del kibbutz Yad Mordejai, que lleva el nombre de Mordejai Anilevich, uno de los comandantes del heroico gueto de Varsovia contra el Reich alemán, se prepararon para hacer frente al ejército egipcio que se aproximaba. Los jóvenes de ambos sexos, que en parte eran sobrevivientes de esa hecatombe, llegados para comenzar aquí una nueva vida como agricultores, se vieron repentinamente en la necesidad de convertirse en combatientes. Tomando posiciones en trincheras apresuradamente excavadas en los campos, contemplaron su escaso armamento y vieron cómo se aproximaban los tanques y la artillería egipcios. De algún modo, en forma milagrosa, esos contados combatientes sobrevivieron cinco días de constantes ataques. Entonces, sin poder seguir resistiendo por falta de armas y munición, estos 180 supervivientes abandonaron el kibbutz amparados por la oscuridad de la noche. Pero esos cinco días permitieron que las fuerzas judías se atrincheraran y los egipcios tuvieron que detenerse no lejos de Yad Mordejai, a unos 30 kilómetros al sur de Tel Aviv. Una vez creado el Estado, el pueblo judío llegó a Israel desde todos los rincones del mundo. Después de 2000 años de exilio, los judíos contaban finalmente con una patria en donde construir un nuevo moderno país. Comenzaron a crear una floreciente vida cultural de arte y música. Y los lugares santos finalmente estaban bajo el dominio de un país democrático que los protegiera con libertad de culto para todos los credos. ...52 años después del nacimiento del Estado, el mundo celebró la llegada de un nuevo milenio. En Tierra Santa, miles de peregrinos cristianos se reunieron en Nazaret, Belén y Jerusalén para celebrar esta fecha histórica. Y durante todo este tiempo surgieron nuevas esperanzas para la paz en esta región y en todo el mundo, y se escucharon plegarias para que estos anhelos se concretaran. Para Jerusalén, la ciudad eterna de la paz,
La esperanza de que la paz llegue en el siglo XXI y en el tercer milenio palpita en los corazones de millones de personas en todo el mundo. Particularmente en quienquiera que venere y respete esta tierra, la tierra prometida, la tierra santa de Jesús.